Hola, ¿qué tal, Rosita? ¿Cómo están? Les mando una disculpa por estar haciendo ahorita esta clase, mandárselos hasta ahorita cuando se los prometí hace horas. Pero pues lo prometido es deuda. Y pues nada, es todo lo que les puedo decir. Bueno, el tema del día de hoy es de aminoácidos, que es la clase que yo les debía el miércoles, bueno, el viernes, perdón. Pero se las moví para hoy. Entonces, pues, vamos a comenzar. Antes de comenzar con lo que es de lleno el tema de aminoácidos, vamos a hablar acerca de un poco de las biomoléculas como un tema introductorio. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas, el prefijo bio quiere decir vida. Es un prefijo griego. Las biomoléculas son moléculas orgánicas que están en nuestro organismo, que son relevantes para vivir. Estas se dividen en materia orgánica y materia inorgánica. En este caso, la materia orgánica son aquellas moléculas que ocupan ser fabricadas para lo que es el completo funcionamiento de nuestro organismo. Y la materia inorgánica es aquella que ocurre espontáneamente en la naturaleza. En este caso, el ejemplo es el H2O, o sea, el agua. Que recordemos muy bien que el 70% de nuestro cuerpo es el agua. El 70% de nuestro cuerpo es agua, disculpen. Aquí entrando de lleno en las moléculas orgánicas, las moléculas están formadas por bioelementos. En este caso se utiliza la mnemotecnia Sponge, las galletitas Sponge. ¿Por qué? Porque cada letra tiene un significado, o es, mejor dicho, un elemento. S de azufre, P de fósforo, O de oxígeno, N de nitrógeno, C de carbono y H de hidrógeno. Aquí el elemento más relevante es el carbono. ¿Por qué? Porque el carbono se toma de ejemplo porque es el elemento que forma cuatro enlaces covalentes y en sus enlaces forman. Está saturado con cuatro enlaces libres por átomos de hidrógeno. Y esto se forma un hidrocarburo. Ojo, un hidrocarburo no es una biomolécula. Ahorita vamos a eso. Entonces, a partir de los hidrocarburos, forman biomoléculas y se preguntarán, ¿qué forma una biomolécula? Fácil. Para formar biomoléculas, agarras un hidrocarburo y le metes un grupo funcional. Los grupos funcionales, aquí estamos viendo, son grupos en los cuales, pues, acabamos de decirlo, son esenciales para formar las famosas biomoléculas. Ya se entiende muy bien que la materia orgánica ocupa fabricarse. Las cuatro principales biomoléculas son el hidroxilo, el famoso OH, el grupo carbonilo, que tiene un doble enlace con el oxígeno y un enlace con el hidrógeno. Perdón, el carbonilo. El carboxilo tiene un doble enlace hidrógeno y un enlace hidroxilo. Y por último, el grupo amino, que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de nitrógeno. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, supongamos que vamos a agarrar un esqueleto de carbono. Vamos a agarrar un hidrocarburo. Ese hidrocarburo tiene lo que es su esqueleto de carbono y un enlace de hidrógeno, o mejor dicho, sus cuatro enlaces de hidrógeno. Pero suponiendo que vamos a quitar los tres enlaces y vamos a colocar una R, que esa es la cadena lateral, y en los lados vamos a poner un grupo carboxilo y un grupo amino. Algo que olvidé resaltar es que en el grupo carbonilo, cuando tú le agregas la R, que es la cadena lateral, toda esa molécula forma un ácido. Ya no es un carbonilo, ahora es un ácido con la cadena lateral. Entonces, teniendo aquí el ácido y el grupo amino, tenemos lo que es el famoso aminoácido. Entonces, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula conformada por un esqueleto de carbono formado por un grupo amino y un grupo carboxilo. Las funciones de los aminoácidos son para formar proteínas. En este caso, también específicamente hablando, existe lo que son los aminoácidos alfa, que solo pueden formar proteínas.
¿Y a qué me refiero con aminoácidos alfa? Bueno, aquí podemos ver en nuestra molécula que solo tiene un carbono, por lo tanto es el carbono alfa. Si tú tienes un esqueleto de tres carbonos, ya no es un aminoácido alfa porque tiene tres carbonos, ya sería un aminoácido beta o un aminoácido gamma porque tiene tres. Entonces, más o menos se va entendiendo. Entonces, si tú llegas a ponerle muchos carbonos, sigue siendo un aminoácido, pero ya con de diferentes letras griegas. Aquí podemos ver que como aquí tiene nada más uno, volviendo a recapitular, teniendo uno, este es un aminoácido alfa. Entonces, una de las características más sobresalientes es que los aminoácidos tienen la capacidad de formar enlaces. Aquí en este dibujo súper culero que hice, una disculpa, podemos ver dos aminoácidos. Aquí podemos ver, o sea, son dos aminoácidos, más o menos, échenle coco con esto. Ahí podemos ver que ya tenemos nuestro carbono, nuestro esqueleto de carbono, nuestra cadena lateral. Aquí podemos ver nuestro carbono, nuestra cadena lateral y el enlace hidrógeno. Y aquí podemos ver nuestro grupo carboxilo y nuestro grupo amino. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues cuando tú le pegas otro aminoácido, resulta ser que el hidrógeno, este hidrógeno tiene una electronegatividad positiva y el hidroxilo una electronegatividad negativa. Por lo tanto, cuando son polos opuestos, estos tienden a unirse. El hidrógeno se va con el hidroxilo formando otra molécula que es el agua. Entonces, esto no se va a quedar así. Cuando estas dos moléculas se separan, lo que hace el nitrógeno con el carbono, estos llegan a juntarse formando un enlace covalente. Aquí se me olvidó poner una rayita, disculpen. Formando un enlace covalente. Y este enlace que tiene forma de cubito de Tetris es un enlace peptídico. Esa es la característica. Forman enlaces peptídicos. Y a la unión de dos enlaces peptídicos se le conoce como un dipéptido. Cuando tú le pones otro aminoácido que hace ¿cómo te lo explico? Bueno, hace el mismo proceso, forma lo que es un tripéptido y así sucesivamente para formar una larga cadena de aminoácidos. Pero lo que vamos es que al conjunto de 50 aminoácidos forman una proteína. Y aquí tal cual se los acabo de mencionar, lo que son los enlaces peptídicos. Entonces, haciendo punto y aparte de lo que acabamos de lo que se acaba de hablar, porque el tema de proteínas se ve unos capítulos más adelante, se va a hablar de los que son los isómeros. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Quiero saber si está. Sí, si está grabando. Eso es bueno. Bueno, voy a volver a compartir pantalla porque no vaya a ser que solo estuve hablando lo menso. Entonces, volviendo al tema. Ay, perdón, me disculpo. Ahora, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son moléculas que tienen una misma composición química, pero una diferente estructura. ¿A qué se refiere eso? Que tú tienes o sea, tú tienes un, bueno, por ejemplo, aquí lo podemos ver aquí, en lo que son las manos. Cuando tú llegas a juntar tus manos, se pueden ver iguales, pero no es así. Los separas. Y se puede ver muy bien que tienen una diferente estructura. Eso se lo conoce como isómeros. Tienen una misma composición química, pero diferente estructura. También tiene un subtipo de isómeros conocidos como enantiómeros, conocidas como imágenes especulares o imágenes quirales. El ejemplo de las manos, ese es un enantiómero. Más o menos se puede como que explicar. Entender, perdón. Entonces, en este caso hay algunos aminoácidos
que cumplen con esta, con este término. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es la alanina. La alanina es un aminoácido, pero no solo existe la alanina, sí, o sea, la alanina sola no existe. Tiene dos subtipos, la D-alanina y la L-alanina, perdón. ¿Qué quiere decir la alanina en su forma dextrógera y la L-alanina en su forma levógera? Entonces, en este caso, los L-aminoácidos son los que fabrican las proteínas. Ojo aquí, hace rato acabo de decir, o mejor dicho, que no habíamos dicho que las proteínas alfa fabricaban las proteínas. No es así, porque los L-aminoácidos y los alfa-aminoácidos tienen características distintas. Los alfa-aminoácidos son los que tenían un solo carbono. Y en este caso, los L-aminoácidos tienen que ver en la inclinación de lo que es de la cadena lateral. En este caso, de lo que es del hidrógeno. O mejor dicho, no solo la inclinación, el lugar en donde están posicionados las cadenas laterales, o mejor dicho, los grupos funcionales que están en lo que es en la alanina. Ahora, pasando a lo que son a los grupos. Recordemos bien que los aminoácidos tienen, o mejor dicho, tenemos muchos tipos de aminoácidos. Tenemos los no polares, los polares, los ácidos y los alcalinos. Tenemos nueve no polares, tenemos seis polares, dos ácidos y tres alcalinos. En este caso, vamos a hablar acerca de los no polares, que recordemos bien, los no polares son aquellos que son moléculas hidrófobas, no se mezclan con el agua. Aquí hay una pequeña mnemotecnia que va a sonar muy, bueno, muy X, pero es para que se aprendan lo que, para que sea un buen truco mental. Esta mnemotecnia dice así: Valeria está triste porque Alan le gritó en el metro que era prostituta y de la tristeza le dio leucemia. Cuando lo lees te vas dando cuenta que tiene un significado. Valeria es de valina, triste, triptófano, Alan, alanina. Grito, bueno, en este caso pues, es una acepción, glicina, metro, metionina. Prostituta, prolina y leucemia, leucina, perdón. Aquí te das cuenta de que solo hemos contado 8, o sea, ¿dónde están las demás? Ay, perdón. Contamos 7 y te vas a dar cuenta dónde están las dos restantes. Bueno, la alanina y la leucina tienen como derivados. O sea, la alanina tiene un tío que se fue al gabacho y lastimosamente lo balearon. Ah, no es cierto. Ese tío es conocido como la fenilalanina, que eso se va a ver más en tercer parcial cuando vemos conjunto de aminoácidos. Y pues la leucina tiene una prima K-popper que no la topa, que esa es la isoleucina. Repitiendo que estos son los aminoácidos hidrófobos, no polares. Ahora, yéndonos por los polares, recordemos que lo polar es que tiene carga, es hidrófila, se puede mezclar con el agua. Pues para darles un pequeño contexto, pues imagínense que ustedes están en una fiesta y pues de la nada tú ves que un grupito de tres personas te miran y de la nada te voltean y siguen con su cotorreo. Entonces se dan cuenta de que, o mejor dicho, tú te das cuenta que crees que te están envidiando, que crees que están hablando de ti. Aquí la mnemotecnia es tres serpientes tiran cizaña. Que luego te das cuenta del truco mental. ¿Qué quiere decir tres? Treonina, serpientes, serina, tiran, tirosina y cizaña, cisteína. Esos son los polares. Ahora, brincando más rápido a los ácidos. Los ácidos solo son dos: ácido glutámico y ácido aspartico, que tienen, o mejor dicho, en su otro nombre, glutamato y aspartato. Aquí hay un sufijo muy importante que es la terminación ato, que quiere decir ácido.
Y ahora, ¿por qué me brinqué luego, luego con los ácidos? Bueno, resulta ser que pues el glutamato y un aspartato tienen como un primo, entre comillas, que no es un ácido, es una molécula polar. En este caso, la molécula polar, perdón, sería la glutamina y la asparagina. Esos son los dos aminoácidos restantes, porque aquí, recuerden que aquí contamos nada más cuatro, sabiendo que eran seis. Como último, los que son los aminoácidos alcalinos o los aminoácidos base, que aquí pues ya la mnemotecnia es más simple. Lisa conoce la historia de Argentina, que Lisa es lisina, histidina es la es, perdón, historia es histidina y Argentina es arginina. Los aminoácidos ácidos como bases contienen una función relevante, una característica principal, perdón, es que los aminoácidos ácidos tienen una carga negativa y los aminoácidos bases tienen una carga positiva. Si a ti te llegan a preguntar en el examen que, no sé, de que dicho una molécula, bueno, tiene carga positiva o neutra, hace esto, esto, eso, no sé qué, y te van a poner tres aminoácidos. Uno de esos aminoácidos es la valina, el otro es la tirosina y la otra es la histidina. Pues aquí la respuesta correcta es la histidina porque te están preguntando acerca de la carga positiva o neutra. Y en este caso, la histidina es un aminoácido alcalino o base. Entonces la respuesta correcta sería la histidina porque te están preguntando acerca de cargas positivas. No sé si más o menos entiende. Digo, cualquier duda háganmela saber. Y bueno, pues ya entrando a la parte final del tema, pues se va a hablar de los aminoácidos de menciones de especial. ¿A qué me refiero con esto? No es necesario aprenderse todos los aminoácidos y su respectiva característica. Aquí los aminoácidos de mención especial, estas sí son como que te tienes que va a aprender una que otra cosa porque pues cosas de fines de examen. Entonces, pues una de ellas es la glicina. ¿Qué es la glicina? La glicina es un aminoácido que tiene pues su esqueleto de carbono, su grupo amino y su grupo carboxilo. ¿Cuáles son sus características especiales? Bueno, es que este aminoácido es un unipolar y es el aminoácido más pequeño. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, es que en su cadena lateral tiene un hidrógeno. No lo puedes modificar porque el hidrógeno es el átomo más pequeño, el que tiene pues sus características, como que características menores. Entonces no lo puedes modificar, no puedes ponerle otra letra, otro número X. Eso se refiere con que es el aminoácido más pequeño. Y este aminoácido no tiene una forma quiral. O sea, no tiene una forma de espejo, no es un enantiómero. Si tú lo llegas a comparar con el ejemplo de tus manos, no va a tener sentido, no vas a encontrar ese carbono quiral. Y como últimas fases, facilita lo que son los giros beta y es destructora de hélices. Estos dos últimas características se ven en el tema de proteínas. Ya con más detalle lo vamos a ver después. El siguiente aminoácido es la alanina, que aquí podemos ver, tiene su esqueleto de carbono con su enlace hidrógeno, grupo amino, grupo carboxilo, pero en su cadena lateral tiene lo que es no sé, no sabré decirlo, bueno, tiene un CH3, tiene tres moléculas de hidrógeno y una de carbono. Y su única ca característica principal es que es el único aminoácido gluconeogénico, que si se acuerdan bien, la gluconeogénesis es el proceso de hacer glucosa a partir del ayuno. El CH3 es un metil, pero eso ignórenlo. El siguiente aminoácido es la prolina, que aquí podemos ver. Pues tiene que en su cadena lateral está enganchado con el grupo amino. Aquí podemos ver el CH2, que es un metileno. Se llega a enganchar con el grupo amino.
Aquí podemos ver, esta estructura es rígida, o sea, no puede ser un buen plegamiento, eso se ve en proteínas, ahorita con más detalle, y causa lo que son los giros beta. Y por último está lo que es la cisteína, que en su cadena lateral tiene lo que es un grupo SH, un grupo funcional SH, que es un grupo tiol. Entonces, su característica es que se engancha con otra cisteína y forma lo que son los puentes disulfuro. Cuando tú pegas dos cisteínas, se le cono cisteínas, haces una molécula conocida como cistina. Y los puentes disulfuro, pues, son muy importantes, ya que las proteínas aprovechan su estabilidad. Esto lo veremos con más detalle más adelante. Y por último, la serina, la treonina y la tirosina, que pues no son muy relevantes, simplemente se les pega fosfato y azúcares. Y pues hasta aquí el capítulo de aminoácidos. Se los di lo más breve posible. Como quiera, pues le voy a dar una leída al capítulo. Y pues nada, ojalá les haya gustado la clase. Si tienen dudas, me las dicen. Y pues nada, nos vemos, Racita. Ojalá les haya gustado la clase.